Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en una emisión más de este su programa La historia que quiero vivir, que transmitimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Más bien, los sábados a las 5 de la tarde, este programa está disponible para todas y para todos ustedes en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, hora en la cual está listo para ser visto, escuchado este y centenares de programas anteriores que están totalmente a su disposición, porque ya lo saben, esta página además no está monetizada como se dice actualmente. Es decir, lo hacemos por el gusto, por la pasión de platicar de historia de México. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, por estar juntos para recordar nuestro pasado. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, ya sea a mi correo villalpandhistoriador.com a mi página de Facebook Villalpando la Historia o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias amigas y amigos, una vez más les reitero mi agradecimiento por acompañarnos para platicar de Historia de México y si les parece a ustedes bien vamos a iniciar el programa de hoy. Pues, como lo anuncié en el aviso que siempre coloco, días antes de este programa, Quiero dedicar esta ocasión a examinar un tema poco conocido, un asunto del cual no se habla en los libros de texto y tampoco muchas veces en libros de historia especializados que se dedican particularmente a examinar la historia de nuestro país. No, es un tema difícil, es un tema complejo, pero es sumamente importante porque se trata en realidad de las finanzas públicas, de la viabilidad económica del Estado mexicano, de esa tragedia o maldición nacional que todos conocemos, aunque no sepamos bien a bien de qué se trata, y que se llama deuda externa. Somos un país que ha vivido endeudado desde hace exactamente 200 años. Dos siglos tenemos de deuda externa, dos siglos de deberle dinero a otras naciones o a individuos de otros países, pero siempre endeudados. Tal parece que en México se hizo realidad aquel antiguo refrán que ustedes seguramente recuerdan, en el cual las familias a veces decían, hay que tener lo que se deba, aunque se deba lo que se tenga. Bueno, pues México, nuestro país, casi casi desde el momento mismo en que se hizo independiente, y especialmente a partir del año de 1824, desde ese momento y hasta nuestros días, 200 años después, hemos debido dinero. Hemos contratado deuda externa. Hemos firmado empréstitos, como también se conoce, para poder recibir dinero y con él sufragar nuestro gasto. ¿Por qué? Porque no nos alcanza, nunca nos ha alcanzado lo que hemos tenido. ¿Será porque no hemos sabido moderarnos? ¿Será porque hemos gastado de más? Por lo que ustedes quieran, por lo que ustedes gusten y manden, el caso está en que México tiene dos siglos exactamente de deberle dinero al extranjero. La deuda externa mexicana, que repito, se extiende ya a lo largo de 200 años. El día de hoy, en este programa, quisiera pues que examináramos la historia. Particularmente del primer préstamo que solicitamos allá por los años de 1824, cuando lo recibimos, principios de 1825, un par de créditos solicitados a dos casas comerciales de Inglaterra. No bancos, eh, casas comerciales. Hoy te explicaré de qué se trata. En el cual, pues con la autorización del Congreso mexicano en dos ocasiones, pedimos prestado a estas casas, la primera es la casa Goldsmith, la segunda es la casa Berkeley, a cada una de ellas 16 millones de pesos, en préstamos el primero de ellos, contratado a 30 años, y pagando además un interés del 5% anual. El segundo préstamo, el de la casa Berkeley, lo contratamos también a 30 años y pagando un interés del 6% anual. Déjenme adelantar rápidamente la conclusión de este programa. Cuando llegó su vencimiento, 30 años, resultó que no habíamos ni siquiera pagado los intereses respectivos a lo largo de 27, 28 años y tampoco teníamos para pagar ni redimir el préstamo total. Este primer empréstito mexicano, estas primeras operaciones de deuda externa, repito, las contratadas entre 1824 y 25 con la casa Goldsmith y con la casa Berkeley Terminaron pagándose, fíjense amigas y amigos, terminamos pagándolas hasta el año de 1888. Más de 60 años después pudimos pagar este primer préstamo internacional, esta primera deuda externa mexicana. Lo que me llama la atención, y déjenme adelantarme, es que al día de hoy, en este año de 2024, estamos exactamente repitiendo lo mismo que se hizo hace 200 años. Y no lo digo de inventado, ¿eh? Hace poco tiempo, en enero, una noticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informó que México había hecho colocación de bonos de deuda de diversas series y una de ellas por 2.500 millones de dólares, se ofreció al mercado internacional al igual que hace 200 años, también pagaderas en 30 años e igualmente a la tasa de interés del 6%. Fíjense qué curiosa manera de repetir la historia 200 años después, realizar exactamente lo mismo una colocación de deuda a través de bonos, que tal fue la manera en que se hizo en 1824, y también a 30 años de plazo, pagando el 6% de interés anual. Es decir, los mexicanos repetimos nuestra historia en muchos aspectos de la vida, incluyendo el aspecto financiero y en este campo específico, el del préstamo o empréstito, internacional. Pedimos dinero al extranjero porque lo que tenemos no nos alcanza y así hemos vivido dos siglos, literalmente de prestado. Repito el adagio, hay que tener lo que se deba, aunque se deba lo que se tenga, parece ser la razón más profunda e importante de por qué México a lo largo de 200 años acumula deuda. Externa. Quiero pues que platiquemos acerca de esta primera operación, estas dos, ante la casa Gosmith y la casa Berkeley, partiendo de un principio. Obviamente, al consumarse la independencia, no nos alcanzaba el dinero para sufragar nuestro propio gasto interno. Y esto sí fue sorpresivo, ¿eh? Verdaderamente sorpresivo para los mexicanos de entonces, porque. Al momento de consumarse la independencia, estaban en la creencia profunda, absoluta y cierta de que México era una potencia económica mundial, porque así había resultado ser la Nueva España. Antes de la independencia, en 1808, los últimos estados financieros o estados de contabilidad de la Hacienda Pública de la Nueva España indicaban que México había producido, fíjense bien, como impuestos, la cantidad entonces estratosférica de 20 millones de pesos, de los cuales en ese año, en 1808, fíjense bien, 8 millones de esos 20 se gastaron en los sueldos, en las obras públicas. En lo necesario para el sostenimiento de la administración y de las obras sociales que hacía el virreinato de la nueva España. Dos millones de pesos se dedicaron a pagar la deuda interna. Había una deuda interna, por ejemplo, la, la que significó construir aquel grandioso puente nacional, hoy llamado, antes llamado Puente del Rey, ahí en el camino a Veracruz. También. Se destinaban 6 millones de pesos a España para que el rey se los gastara en lo que quisiera, y cuatro millones más de esos 20 se dedicaban, dos a Cuba y dos a la isla de Santo Domingo, para mantenerlos, porque eran parte del virreinato de la Nueva España y vivían de nosotros Cuba y Santo Domingo. Así que éramos en efecto una potencia que cada año arrojaba como saldo superavitario 20 millones de pesos y con ese sueño, con ese, esa creencia en nuestra riqueza, hicimos la independencia, pero nos decepcionamos. De esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, en el cual estamos recordando con verdadera tristeza que México... Y nosotros también, por supuesto, y nuestros antepasados, cumplimos 200 años de ser deudores internacionales, de deber dinero. 200 años, dos siglos de haber contratado la primera deuda externa. Costumbre muy mexicana que hasta la fecha continúa, señalaba yo el ejemplo de que recientemente, apenas en enero de este mismo 2024, se anunció la colocación de bonos mexicanos a 30 años con el 6% de interés en los mercados internacionales, exactamente una operación muy similar a las realizadas, exactamente, valga la redundancia, 200 años atrás. ¿No hemos aprendido la lección o simplemente siempre nos falta dinero. Pero bueno, estamos entrando en materia. Decía yo que en el año de 1808, y esto es muy importante porque las cifras que se dieron a conocer en ese momento van a ser literalmente una de las razones por las cuales los mexicanos haremos nuestra independencia. La creencia de que la Nueva España es sumamente rica y de que el dinero que produce vía los impuestos, los que cobraba entonces el virreinato a través del superintendente general de la Real Hacienda, que era el propio virrey, alcanzaban y hasta sobrarían para hacer feliz a la nación mexicana, porque habría dinero en abundancia, e inclusive para remediar la pobreza. Las cuentas, que no eran alegres, eran reales. Daban a conocer que la Nueva España había ingresado en ese año de 1808 la cantidad, para ese momento exorbitantemente grande, de 20 millones de pesos, de los cuales 8 se habían gastado en la propia administración pública novohispana: sueldos, salarios, obra pública, 2 millones se habían dedicado a amortizar o a pagar parte de la deuda interna, particularmente la derivada de la construcción del gran viaducto llamado Puente del Rey, hoy Puente Nacional, que está en la antigua carretera de Jalapa a Veracruz. Que 6 millones de pesos habían sido enviados a España para que el rey los gastara en lo que quisiera, construyendo sus palacios, remodelándolos haciendo fiestas, y que cuatro millones más de esos veinte se gastaban en la administración de las islas de Cuba y de Santo Domingo, que dependían de la Nueva España y que vivían de nosotros además también. Nuestros criollos, nuestros mestizos de aquel tiempo de 1808, cuando deciden lanzarse a la independencia, lo hacen con la creencia de que efectivamente Nueva España es una nación rica y poderosa. Y sí, lo éramos, ¿eh? Lo éramos. Recuerden que inclusive en ese tiempo, por primera vez en nuestra historia, vivió aquí, en nuestro país, el hombre más rico de la tierra, de la familia Romero de Terreros, mineros de Guanajuato. ¿Sí? Éramos una auténtica potencia. Y entonces los criollos pensaron que, sacudiéndonos el yugo español, nos quedaría muchísimo dinero para lograr la felicidad del pueblo, inclusive abatir la pobreza. Ya no habría que enviar dinero a España, son 6 millones de ahorro. A lo mejor no habría que enviar dinero a Cuba y a Santo Domingo, a menos de que se nos quedaran a nosotros, pero de cualquier manera habría suficiente y en abundancia para resolver nuestros problemas. Sin embargo, para 1822-1823, concluida la guerra de independencia que dilató casi 11 años, y además también, Pasada pues el efecto de la propia guerra, que fue francamente devastador, resultó que el primer gobierno independiente de México, el de Agustín de Iturbide, y luego el Supremo Poder Ejecutivo, ya una vez derrocado el emperador, y más tarde la Primera República al frente de la cual se lleva Guadalupe Victoria, cuando se hacen las cuentas de esos primeros años, si el gasto significaría 10 millones de pesos, como lo vimos con el ingreso nuevo hispano, México no logró ni reunir ni 3 o 4 millones de pesos. Es decir, la riqueza se había esfumado. Es decir, no teníamos dinero a pesar de haber soñado con la potencia que íbamos a hacer. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, por varias razones, ¿eh? varias razones que me adelanto, aunque más adelante las veamos con detalle. Una de ellas es que durante los 10 años de guerra fue devastada la producción nacional. Las minas, que era el principal producto de exportación y la mayor riqueza de Nueva España, habían dejado de producir. Muchas de ellas porque se habían inundado, se habían derrumbado los muros, en fin, era un desastre absoluto la minería, se había arrasado con las haciendas ganaderas, se había también arrasado con las haciendas que producían cereales, en fin, aquello era un desastre y no había producción. Pero además también, la independencia, fíjense qué contradicción de la cual nunca nos hablan, ¿eh? Por una parte, la independencia de México se hace a causa de que somos una nación muy rica y no tenemos que estar sosteniendo a España, ni a Cuba, ni a Santo Domingo, pero particularmente no tenemos que pagarle sus gastos, gustos y caprichos al rey de España, por lo cual, como somos una nación rica, nos merecemos la independencia. Esa es una razón de la independencia, pero tiene otra razón contradictoria. Y eso también tenemos que explicarlo con detalle. Hicimos la independencia porque estábamos hartos, cansados, agobiados de los altísimos impuestos que nos cobraban los españoles. Otra razón fundamental para la independencia, ¿eh? El cansancio de pagar tan elevados impuestos. Fíjense la contradicción de no entender ni estudiar las cosas. Una razón para ser independientes la repito es la riqueza de la nueva España que produce tanto. Otra razón para hacer la independencia es el hartazgo por los elevados impuestos. Entonces, pues de dónde venía la riqueza, obviamente de los impuestos. Pero nuestros padres fundadores que hicieron la independencia, los que nos dieron patria y libertad, nunca lograron empatar, asimilar los dos conceptos. Éramos una nación rica, sí, pero lo éramos porque cobrábamos altísimos impuestos, sí. Queremos ser, seguir siendo ricos, sí, pero odiamos los impuestos. Pues el resultado fue la quiebra de la nación, además de la falta de producción por la imposibilidad. De recurrir a las minas y a las haciendas que estaban, repito, devastadas y destruidas, y esto va a ocasionar que tanto desde el gobierno de Iturbide, como el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo, como el gobierno del presidente Victoria, se enfrenten al problema de que no tenemos, no tenemos con qué sufragar lo más elemental del gasto público del nuevo país independiente, olvidándonos del sueño de que éramos una potencia y de que éramos una nación muy, pero muy rica. Por lo tanto, la única solución, lo único que les quedó desde Iturbide, después a los miembros del Poder Ejecutivo, que hemos hablado ya de ellos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Miguel Domínguez, Mariano Michelena, Pedro Celestino Negrete y después al gobierno del propio presidente Guadalupe Victoria, la única solución que tuvieron fue recurrir al crédito externo, al préstamo del exterior, a la deuda externa. Terrible, ¿eh? Del gran sueño de ser una nación poderosa y muy rica, pasando también. Por la gran queja, que también era lógica, de que pagamos elevadísimos impuestos, pero que a nadie se le ocurrió concatenar ambos conceptos, pues nos vimos en la necesidad, ante la quiebra de la hacienda pública mexicana, de pedir préstamos al exterior, y así nos hemos quedado a lo largo de. 200 años. Perdón que lo repita tanto, pero es que esta es una de las maldiciones nacionales. Que se deriva además también de otra maldición, probablemente. Miren, en 1821, cuando México consuma su independencia y cuando entra Agustín de Iturbide triunfante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de aquel año, cuando se entrega el poder al día siguiente que se firma el acta de independencia, uno de los antiguos gobernantes, un oidor, miembro de la Real Audiencia, Miguel Bataller, nos aventó en el rostro una terrible profecía. Dijo esto, Bataller, el peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España será tener que ser gobernados por ellos mismos. Es decir, tendríamos que administrarnos nosotros mismos y les digo que no supimos hacerlo. De esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa. Programa que estamos dedicando a recordar que México cumple este año de 2024 200 años, dos siglos de ser deudor internacional, dos siglos de deuda externa. Y estamos recordando por qué inició este programa problema mayúsculo terrible, una tragedia nacional, una maldición nacional, como decía yo al final del bloque anterior, quizá por esta dicotomía contradictoria de dos razones, de dos causas fundamentales para hacer la independencia que se contraponen y que los mexicanos de entonces quizá ni siquiera comprendieron en sus alcances. Por una parte, la certeza, la creencia absoluta de buena fe de que la Nueva España era una auténtica potencia rica. Y por otra parte, el hartazgo de buena parte de la sociedad mexicana por los elevados impuestos que había que pagarle al rey de España. Riqueza e impuestos. Nada más que se les olvidó pensar que esa riqueza que producía la Nueva España estaba precisamente afianzada en los altísimos impuestos que se cobraban. Entonces son dos razones contradictorias. Sí, qué bueno que somos una potencia muy rica, sí, qué malo que pagamos tantos impuestos, unos francamente exorbitantes como ahorita veremos, pero la contradicción de términos que no fue pensada que no fue analizada ni examinada en aquellos años, va a dar como resultado la bancarrota nacional y la necesidad de pedir préstamos al exterior. Déjenme comenzar por el principio. Sé que este programa se está alargando y probablemente nos ocupe uno más, porque vamos a entrar a detalle, a entender esta terrible dicotomía de ser una nación rica pero harta de pagar impuestos que va a dar origen al chocar estos conceptos a la necesidad de contratar deuda externa y en qué condiciones, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, vamos a la Nueva España, porque es una nación muy rica, el virreinato, es una nación ya en realidad que está a cargo de un virrey que forma parte de la corona española, pero que es el virreinato o como ellos llamaban la colonia más rica del imperio español. ¿Por qué lo es? Por los impuestos altísimos que cobra a sus habitantes. Déjenme hacer una pequeña enumeración de estos impuestos para que vean ustedes la magnitud. Primero, de la riqueza novohispana y segundo, también la magnitud del hartazgo del cansancio por pagar estos elevados impuestos. Miren, primero, el más sencillo de todos, que es el que se aplicaba a nuestro producto estelar. El más importante de todos, el que nos había dado fama mundial, el que circulaba por todo el mundo sobre todo como monedas acuñadas en nuestra casa de moneda de México, donde se fabricaba, se acuñaba moneda para muchos países del mundo que aquí nos encargaban. La plata mexicana, porque México, la Nueva España, fue verdaderamente un vergel platero. La riqueza de las minas de la Nueva España estaban perfectamente bien documentada y conocida por todos los países de la Tierra, porque nos compraban plata, desde Alemania, desde Rusia, hasta China y las Filipinas. De todo el mundo buscaban la plata mexicana, que era nuestro producto estrella, estelar. Bueno, la plata, los mineros, para poder exportar la plata, Tenían que pagar impuestos. El impuesto era, no sé si es alto o no muy alto, no sé qué les parezca a ustedes, pero el impuesto por la plata era del 20%, lo que se llamaba el quinto real. La quinta parte, o sea, el 20% de lo que se producía de plata, había que pagarlo como impuesto al rey de España. ¿Es alto? Puede ser que sí. ¿Es bajo? Bueno, hoy el 20% no parece tan alto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a impuestos personales del 30-33%, bueno, el 20% de la plata no parece tan alto, pero bueno, en fin, es una cantidad importantísima a lo que devenga el impuesto a la minería, especialmente a la plata, a través del 20% que se cobra, el equivalente al llamado quinto real. Pero hay otros muchos impuestos. Miren, son 36 impuestos diferentes. Déjenme enumerar solamente unos cuantos para que vean lo importante que eran. Había el impuesto llamado del estanco del tabaco. Era un impuesto altísimo y el Estado, la Corona, eran los únicos que podían comprar y vender tabaco al pueblo. Y había que pagar un impuesto elevadísimo por el tabaco. Y igualmente, había que pagar un impuesto elevadísimo por el azogue o mercurio, sustancia necesaria para la minería, para poder hacer el beneficio de la plata. Había que también, escuchen, este es maravilloso, había que pagar un impuesto altísimo por la única manera de divertirse que tenían los novispanos cuando no había televisión, ¿verdad? Ni radio. Los naipes, la baraja. Las barajas, los naipes pagan un impuesto altísimo. También todo tipo de documento oficial o privado para que tenga validez jurídica, un contrato, una carta a la autoridad, una promoción, cualquier tipo de juicio, todo debe hacerse en un papel que se llama papel sellado, que es un papel que vende el Estado y que cobra impuesto. También la pólvora que es un material de primera necesidad en aquel tiempo, desde para hacer fuegos y chinampinas en las procesiones hasta para poder abrir caminos y abrir minas, la pólvora causa un impuesto altísimo. Un producto de primera necesidad, la sal. Hay también un estanco de la sal y la sal causa un impuesto altísimo. Todos los que son mestizos o criollos, pagan la media anata. Es decir, la mitad de su sueldo cada año, media anata, medio año, es impuesto. Altísimo, ¿eh? Hoy pagamos el 33%, ¿eh? Bueno, en aquel tiempo pagaban el 50%. Pero hay otro más que es terrible. Este de la media anata causaba la queja de toda la población urbana, criolla y mestiza, todos los que estaban empleados ya sea en las oficinas públicas, empleados en el ejército, empleados en las tiendas, tienen que pagar el 50% al año de sueldo como impuesto. Pero este otro es terrible, del cual hemos hablado ya varias ocasiones, que es el tributo indígena. Se pagan 5 pesos, hacia final de la época no hispana, por cada cabeza indígena. Cada familia india... Habitantes originarios, como se dice hoy en día, paga un peso por persona. Perdón, cinco pesos por persona. Esto es altísimo. Y hemos platicado que en todos los demás casos, el no pagar, el evadir impuestos causa cárcel. En el caso del tributo indígena, evadir el pago del tributo causa pena de azotes. Esta es la razón por la cual Hidalgo gastó su fortuna apoyando a sus feligreses para que no fueran azotados pagando él sus impuestos. Pero también hay más impuestos, ¿eh? Uno muy importante, las aduanas marítimas establecidas particularmente en Veracruz, otra más en Tampico, otra en Acapulco y otra en San Blas de Nayarit. Sobre todo la de Veracruz que devenga el 75% de los ingresos aduanales. Y por último simplemente de esta enumeración que estamos haciendo, las alcabalas, los impuestos municipales que se cobran a las mercancías por entrar y salir de cada población. Todos estos que hemos referido así de manera muy rápida, las minas, el tabaco, el azogue, los naipes, el papel sellado, la pólvora, la sal, la media nata, el tributo indígena, la aduana, las alcabalas, todos estos impuestos se cobraban de manera severa. ¿eh? Repito, todos tienen pena de cárcel a los evasores, excepto el tributo indígena, cuyo castigo es los azotes. Así que el virreinato de la Nueva España cobraba impuestos con rigor, con dureza, y este cobro, a veces exorbitante, a veces muy oneroso, es el que va a ocasionar que en los números contables de la Hacienda Novohispana, efectivamente México sea una potencia económica, que devenga, como ya decíamos al principio del programa, 20 millones de pesos al año, de los cuales se gastan aquí 10, 4 en las islas y todavía 6 se le dan al rey para que los dilapide. Sí, somos una auténtica potencia económica con nivel de recaudación fiscal altísimo, lo cual con toda razón hizo soñar a nuestros padres de la patria en que México podía ser una verdadera potencia sacudiéndonos el yugo español. Pero, repito, la gran contradicción, otra causa de la independencia es precisamente estos excesivos impuestos. Para empezar, los criollos y mestizos estaban hartos de pagar el 50% anual de sus sueldos como impuesto. Y nuestros indios, nuestros habitantes originarios, estaban hartos de ser azotados si no pagaban el tributo indígena de 5 pesos por persona. Causa de la independencia, naturalmente. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy. Primero, el cual estamos dedicando, habrá uno seguramente la próxima semana, si Dios lo permite, a este tema de veras interesantísimo y que no se nos platica en los libros de historia y mucho menos en las escuelas y menos en los discursos de la deuda externa de México, que este año de 2024 cumple 200 años de existencia, dos siglos de que estamos endeudadísimos, casi, casi, hasta el cuello. Bueno, al día de hoy, la deuda externa, no voy a decir las cifras, simplemente diré la estadística oficial de la propia Secretaría de Hacienda y del Banco de México, nuestra deuda externa equivale al 45%. 47% del Producto Interno Bruto. Casi 15 mil billones de pesos. ¿eh? Es una barbaridad. Y decía yo que apenas en enero de este año se anunció la colocación de bonos internacionales en las mismas condiciones que hace 200 años también se anunció. A 30 años y al 6% de tasa de interés anual. Lo mismito que hizo el presidente Guadalupe Victoria se hizo apenas ahora, ¿eh? Así que pues no, parece que no hayamos otra salida y ya explicábamos además también la gran contradicción de las causas de la independencia, por una parte la riqueza mexicana que nos permitiría ser libres y soberanos, una potencia, y por otra parte el hartazgo de pagar los impuestos, tema al cual vamos a entrar en este último bloque. Miren, si bien la riqueza efectivamente motivó al propio Hidalgo al principio a hacer uso de las feraces riquezas de esta tierra, al mismo tiempo también Hidalgo comprendió, entendió el sufrimiento de sus feligreses, como lo comentaba yo en el bloque anterior. Miren, nuestros caudillos principales de la independencia, que habían padecido en carne propia, ya sea por verlo como hidalgo o por sufrirlo como morelos, eran enemigos del cobro de impuestos. Y más con la terrible circunstancia de que a los indígenas, a los habitantes originarios, el no poder pagar el tributo se les canjeaba por azotes lo cual era, francamente, una crueldad ¿eh? absoluta. Y entonces, pues nuestros principales padres de la patria, José, María, Morelos y Pavón, y antes Miguel, Hidalgo y Costilla, los dos abiertamente se opusieron al pago de impuestos y lo señalaron en dos documentos específicos. Esto significa, pues, que una de las razones para alzarse por la independencia es precisamente no pagar tan altos impuestos. O, como lo entendieron los mexicanos, definitivamente no pagar impuestos. Fíjense, esta gran contradicción que hemos venido anunciando en este programa. Es razón y causa de la independencia el que México es una potencia y España nos saquea. Y somos ricos y España se lleva nuestro, nuestro dinero. Sí, sí, es cierto. Pero también es causa de la independencia que esa riqueza se consiguió por los altísimos impuestos y por la forma tan despiadada de cobrarlos. Miren, el padre Hidalgo, en su famoso bando del día 6 de diciembre de 1810, Expedido allá en Guadalajara, el mismo donde declara abolida la esclavitud. Allí también, en ese mismo bando, pero eso no nos recuerdan, nada más hablamos de que acabó con la esclavitud, pero no dicen los otros dos puntos siguientes. Uno, el padre Hidalgo ordena que se termine para siempre el infame tributo indígena. Sí, hay una razón humanita, humanitaria de peso. Los indígenas son los más pobres del país y les cargan la mano con cinco pesos al año por cada uno, sean mayores, adultos mayores, hombres maduros, mujeres, niños pequeñitos, cinco pesos al año a cambio de que si no lo pagan serán azotados. Y el padre Hidalgo, repito, al mismo tiempo de que abolió la esclavitud, ordenó terminar con el tributo indígena, que era una fuente importante de impuestos de la Nueva España y que nutría considerablemente esa riqueza que había sido la ilusión de muchos criollos y mestizos. Efectivamente, así que el padre Hidalgo ordena acabar con el tributo indígena. Segundo, el mismo padre Hidalgo ordenó, por lo menos, acabar con el estanco, que también ya platicamos hace un par de, de, de bloques, del papel sellado, que era una injusticia que todo tipo de trámite, contrato o promoción tuviese que hacerse en papel sellado que causaba impuesto. Y tercero, que era un producto indispensable de la vida cotidiana en aquellos años, hace dos, dos siglos y diez, y, y diez años, también ordenó acabar con el estanco y el impuesto a la pólvora. La pólvora que era un producto de primera necesidad, ¿eh? tanto para las armas, para la cacería, como para poder fabricar cartuchos para abrir caminos, derribar montañas, abrir pozos o también para los fuegos de artificio en las fiestas populares, ¿eh? Así que el padre Hidalgo lanzó una campaña abiertamente contra los impuestos, particularmente tres. Repito, tributo indígena Estanco del papel sellado y estanco de la pólvora. Así que el padre Hidalgo se alzó contra los impuestos. Y José María Morelos y Pavón, que lo había sufrido de joven, porque él era casta y había que pagar elevados impuestos por cualquier cosa, en los sentimientos de la nación, este documento tan celebrado que siempre nos recuerdan a todas horas, el único punto que no nos dicen de él es el artículo 22, el artículo 22 de los sentimientos de la nación, en donde Morelos dice que debe terminarse tajantemente, terminantemente y para siempre con la infinidad, infinidad de tributos, imposiciones, alcabalas, estancos y otros. Es decir, menciona todos los impuestos deben acabarse, todos los impuestos, y dice que basta con que cada individuo coopere con el 5% de sus ganancias al año para los gastos de la nación y que con eso y una buena administración no se requiere cobrar más. Fíjense, Morelos es más radical que el padre Hidalgo, que nada más se fue en contra de tres impuestos, repito, el tributo indígena, el estanco del papel sellado y el estanco de la pólvora, y en cambio Morelos dice que se acaben todos los tributos, imposiciones, alcabalas, estancos y otros tipos de impuestos todos los impuestos deben acabarse y que únicamente se le cobre a cada quien el 5% de sus ganancias, que con eso basta y sobra, con una buena administración, para los gastos de la nación. Esto mismo lo va a repetir ya sin cifras la constitución de Apatzingán, también auspiciada y promovida por el propio Morelos, donde se dijo que es parte del patriotismo el contribuir a los gastos de la nación. No se dice en qué porcentaje, pero siendo una obra también de Morelos, debe entenderse que es el porcentaje que el mismo Morelos propuso en los sentimientos de la nación. Así que, nuestros dos padres de la patria, Hidalgo y Morelos, se fueron por acabar con el pago de impuestos. Esto, repito, es la gran contradicción porque entonces, si la riqueza o no de España fue causa de la independencia, pues también fue causa el pagar tanto impuesto y Morelos, particularmente Morelos, pero Hidalgo y los, y los dos se fueron en contra del de pago de impuestos. Miren, cuando se consuma la independencia, Agustín Iturbide, que en el plan de Iguala va a decir que es la misma voz que resonó en Dolores, se va a hacer eco de los reclamos del alto pago de impuestos de Hidalgo y de Morelos. Las primeras medidas de Iturbide son sorprendentes. Miren, la primerísima y más importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el impuesto a la minería, a la plata, era del 20% en la época Nueva España? Bueno, Iturbide, su primera medida fiscal es reducir ese impuesto del 20 al 3%. ¿Es justo o injusto? Podría parecer que quiere beneficiar a los mineros, pero hay una razón más importante. Recuerden que decíamos que las minas estaban inundadas, derruidas, devastadas. Los mineros tenían que tener un aliciente para volver a producir otra vez y volver a trabajar en sus minas. Esta medida va a ser importantísima. Pero también ordena Iturbide que se acaben los tributos a los indios como lo había pedido el padre Hidalgo y también que desaparezcan todos los estancos que se vende el tabaco libremente que se vendan los, los naipes la baraja libremente que se venda también libremente la pólvora esto lo ordena Iturbide cumpliendo las promesas los ideales de Hidalgo y de Morelos pero recuerden amigas y amigos, estamos ante una situación de quiebra porque no toman en cuenta que la guerra destruyó la forma de extraer la riqueza nacional, particularmente de las minas y de las haciendas. Pero se pensó, se pensó eso, que Iturbide se hacía eco y continuaba las posiciones de Hidalgo y Morelos y finalmente la consecuencia es la quiebra. Esto, amiga y amigos, lo platicaremos primero Dios la próxima semana. Hasta la vista.